las personas que juegan al fútbol han soñado en pasar de ser futbolistas del barrio. De 0 estrellas, valorados en tan solo 1 euro. A pasar a ser futbolistas profesionales de 5 estrellas, valorados en muchísimos millones de euros. Y convertirse en auténticas leyendas. Así que por eso hoy voy a realizar múltiples retos para mejorar mi ritmo, mi pase, mi fuerza, mi regate, mi defensa y mi tiro. Pero para conseguir las 5 estrellas he de ir sumando medio punto en medio punto según vaya superando las adversidades. Pero... Ven. A ti te encanta el fútbol, dime qué es lo que más se paga. El gol. Cada gol que meta durante todo el vídeo va a sumar medio punto, excepto uno. Hay un gol que ya contaré más adelante. Esto parece el anime ese de Solo Leveling, tío. ¡Voilà! ¡Vamos allá! Esos medios puntos que voy a ir consiguiendo van a servir para que al final, en algunas pruebas que vea que tengo una puntuación baja, pues poder sumarle medio punto para conseguir elevar ese atributo. Primer reto, el reto de velocidad. Voy a tener que correr, no sé cuántos metros son estos, pero porque el campo del Sabat es pequeño, pero es medio campo. Y vamos allá. A ver cuánto tardo. Estoy que no estoy, voy a estirar un pelín, tío, antes de salir. Empezar con este de velocidad, no sé yo si ha sido la mejor de las ideas. Realmente no, no es que no lo sepa, es que sé que no lo ha sido. Vale, ¿cuándo me marques? ¡Ya! ¡Cómo me ha costado! ¡Me cago en la leche! ¡No puedo parar! ¿Cuánto he hecho? 6 segundos, 28 décimas. 6 segundos. Hostia, es mucho, tío. Tan mal, me ha costado una barbaridad arrancar, tío. Wow, qué lentitud. Bien, y me pesaba todo, tío. Vale, esto me suma medio punto. Pero ojo al dato, porque ahora la siguiente consiste en... Voy a ir a contracrono. Tengo que superar la marca de 6 segundos y 28 décimas. Centésimas, iba a decir. Décimas. Vale, pero que si consigo superar medio punto más. Es decir, voy a terminar esta prueba de velocidad. Mínimo un punto. Estoy viendo ahora mismo en pantalla. He ido a correr. Y esto, pues ya, evidentemente, me cuenta medio punto. De hecho, yo te diría que lo que cuesta salir a correr más la distancia que he hecho, que estamos viendo ahora mismo aquí en pantalla. Esos días de que hace una calor que... ¡Hostia! Por favor. Lo veo un pelín fácil, pero por el simple hecho de que me he notado muy pesado. Así que si ahora me siento más ligero, vuelo. ¡Ya! ¡Para! ¡Me he superado! Justo, ¿eh? ¡Vamos! Ese medio punto, además. El siguiente. ¡Pase! Vale, el siguiente. Fácil. Desplazamiento. De aquí hasta el otro lado. O sea, tengo que tirar al pie. O por lo menos en un radio. Bueno, en el cuadrado que le acabo de poner ahí mismo, que estáis diciendo, joder, es que ¿por qué te complicas tanto? Si no hubiera un cuadrado, creo que se la tiraría al pie. Voy, primer lanzamiento. ¡Madre mía, qué mal! Vale, centro alto como el orto. Vamos a por el ras. Este sí que me cuesta mazo. Este me acuerdo cuando jugaba fútbol. Tú, ese balón está deshinchado. Hostia, heavy. No, no, espera, no, va, este no vale. ¿Eso cuenta como raso? Pues por lo menos otro intento, porque ha ido dentro del cuadrado, ¿no? Vale, vale, uff, menos mal. Aunque ese comodín ya no lo puedo usar otra vez. ¡Dos! Vale, ahora toca el desplazamiento con carrera. Si consigo hacerlo, seré el puto amo. Empieza el desplazamiento con carrera. Pasamos al siguiente. Quiero lograr el atributo del pase perfecto. Y para eso necesito precisión. Tengo preparado este carril que estáis viendo ahora mismo en pantalla, en el que cada una de estas camisetas tiene un valor de 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 y 5 respectivamente. El valor de estas camisetas no está puesto por cuántos mundiales tiene cada uno, sino que está puesto en la actualidad. Pero este no va a ser el orden durante todo el rato, porque si no es como muy aburrido. El orden de las camisetas va a ir cambiando en las 3 rondas que voy a realizar. Primer lanzamiento, voy allá. Voy a... Argentina, loco, tío. Vamos, vamos, vamos. Un poco más, tira. El VAR dice que está más cerca de España que de Francia, ¿eh? Está más cerca de España, está más cerca. Pero no me es suficiente. Quiero ir a por el máximo, joder, soy ambicioso. Quiero o Francia con 4 o Argentina con 5. Voy a por Argentina. Por la zona, yo creo que. No, no. Olé. Pensaba que se iba a parar ahí con Nigeria, tío. Digo, no puede ser. Bien, último tiro. Voy a ir otra vez a por Argentina. Está aquí mismo. Yo creo que parece fácil, pero no lo es del todo, ¿eh? ¡No! Que ya si era la primera y ha sido la última. Una Wakanda forever. 50 flexiones, vamos allá. Voy a callarme porque si no voy a terminar reventado. De hecho, el mero hecho de estar así parado ya me estoy muriendo. Así que vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
¡Me faltan 10! ¡Va, Coco! ¡Va, levántalo, tío! ¡Anímame un poco! ¡No me ves aquí sufriendo y no me dices nada! ¡Dale, dale, boludo, dale! ¡Ara, ara, ara! ¡41! ¡42! ¡43! ¡44! ¡45! ¡46! ¡47! ¡48! ¡Ah! ¡49! ¡Vete cuánto! ¡Qué grande! Ahora mismo estoy sintiendo a Saitama. Entiendo por qué es tan fuerte. Sentadillas, allá va. Una. Dos. Tres. Y diréis, Coco, ¿por qué he sentado en el banquillo? Pues porque se empieza desde abajo. Esto ha sido muy malo, aquí no puntúo. Y diréis, ¿qué sentido tiene que hagas esto, Coco? No tiene ningún sentido, pero como el fútbol hay muchas veces y muchas personas que tampoco lo entienden, pues vamos allá. 10 cabezazos al palo. ¿En qué momento, tío? ¡Vamos! ¡Uno! Me quedan 9. ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Oh, me va a quedar tonto, ¿no? ¡Seis! ¡Siete! ¡Ah! ¡Eso sonaba mucho! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Mírame! ¡Ya! ¡El último! ¡Ya! ¡Oh, mi cabeza, tío! Hostia, te juro que me duele la frente. Hostia, 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 hostia. ¿Me ha salido un chichón? ¿Me ha salido un chichón? Joder, pero grande, grande, ¿eh? ¡Regates! 50 toques. ¡Vamos allá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ¡Ah! ¡Quería hacer la vuelta al mundo! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¿Cómo se hacía? ¡Me trago la puta! ¡Bien! ¡Superado! ¿Qué te parece? Nos vamos a hacer. Pero antes, te reto. Uno contra uno. He de deciros que por cada ataque, en cada regate que haga, va a sumarme medio punto. Evidentemente, el regate tiene que ser con éxito. Es decir, si yo te hago una elástica pero no sale bien, no sumo. Y además, este uno contra uno va a ser intercalado. Es decir, una vez voy a atacar yo, ahí voy a sumar puntos de regate. Y la siguiente vas a atacar tú, voy a sumar puntos de defensa. Pero se regatea. Da igual. Bueno, ataca. Tres ataques cada uno. Ahí voy. ¿Vale? ¡Fua! 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 ¡Se hemos quedado! ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Qué pinta esa mano ahí? La llevas de rebote, tío. A mí eso no cuenta. André, joder, que no cuenta. Se la lleva de rebote, vale, nada especial. Quítale los rebotes a Messi. Nada especial. Un rebote de Messi es un regate tuyo. Ahí ha habido regate, ¿eh? Lo que pasa es que el regate no ha salido 100% fluido, pero ha habido regate. Entrada deslizante, que esto no lo había dicho. Pero también suma medio punto a la defensa. ¡Mira, verdad! ¿Quién tiene el balón? Este señor ha hecho un portento. Mi último ataque llevo con un regate, otro regate. Pero al final, pues me la ha quitado. Eso no va a contar. Ah, ¿no? Ponedlo vosotros en los comentarios. Mira. Con codazo incluido. Me han partido el labio. Me siento Neymar. Y acabo de puntuar, que flipas, ¿eh? Puntuado. El regate, el gol y el codazo. Que el codazo es más físico. Y físico. ¡Woo! Venga, te toca, último ataque. Ahora se la devuelvo. Cuando has hecho así con la punta, digo, mierda, no llego a nada. He dicho, chuto, y digo, no, voy a hacer uno más especial. He dicho, va, un sombrerito para finalizar. Pero bueno, me cago. Otro medio punto más a la defensa. Por favor, enseñadme unas bases sólidas para que yo pueda hacer magia. Hostia. Tú puedes. ¡Casi! Puedes, te sale. Vale, va. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, espera. Ahora tú solo. Todo. ¿Tú solo? Todo. Hostia, esto es como independizarse, ¿no? Te gradúas en freestyle, ¿eh? Ahí está, ahí está. ¡Clack! Ahora era clack. ¿Qué? ¡Clack! ¡Salto, Javi! ¡Clack! ¡Wow! ¡Salto! ¡Wow!
me gusta esta graduación, tío. Lástima que no lleve la sotana esa. O sea, esto prácticamente es magia. Preséntate, Diego, por favor. Soy Diego, en Instagram PulgaFS, de freestyle, hago freestyle fútbol y tengo 16 años. Cuando veáis lo que hace, vais a flipar. La parte más difícil de esto es que yo tire bien el balón, imaginaros. ¡Wow! ¡No, pate! ¡Tío! ¡Me cago en la leche! ¡Esto es imposible, tío! ¡Habéis visto eso! Algo que no es mi fuerte, pero no se me da del todo mal, pero creo que se le da mejor a este sujeto de aquí, señor, por favor, Gómez Nauer. Dale, aquí creo que hay varios atributos. Está la defensa, está la intuición. Me acabo de empatillar eso, pero da igual. Quien gane se lleva las 4 y media, 5. Ahora veremos. Vale. Partido a 3 goles. ¿Tres goles? Sí, a 3. Ya te pones en defensa, se ha cagado, no vas al ataque. ¡Va! ¡Tú tíralo! ¡Mírala! Me va a meter gol. ¡Míralo! ¡Es propia! ¡Es propia! Eres muy malo, eres muy malo. Soy muy malo en el futbolín, tío. 1-0. Vale, 1-0. Siguiente. Dale. ¡Hostia! ¡No! ¡Uy! 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 Estaba celebrándolo. ¡No! Tío, no puede ser. No puede ser que lleve 2-0, tío, y los dos goles me los haya metido yo en propia. Dos goles sin tocar la bola. ¡Hostia, es increíble, tío! Ahora sí. ¡Oh, no, qué espérate, defensa! Espérate. ¡Qué defensa! ¡Defensa 4 estrellas! Mira, no, mira. No. ¡Vamos! ¡Qué golito! ¡Ojo que viene la remontada! Vale, me decía que era malo, pero es que yo soy muy malo. ¡Y me viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡No! ¡No! Quiero otro gol, quiero otro gol, no puedo quedar. Hacemos aquí. Otro gol, sí. Hacemos otro gol, venga, va. Otro gol. ¡Qué cabrón! ¡No! ¡No, vamos! Te lo he dicho, 3-3. Venga, que en esta toco bola ya, mira. ¡Ojo! Eso no vale. Eso no vale. Venga, esto ha sido. Enhorabuena, tío, estás muy bien. Estoy en racha, ¿eh? Estoy en racha como los delanteros. Pasamos a lo más pagado, el tiro. 2 tiros de falta, 2 penaltis y la premisa que os había dicho antes os la voy a decir después de tirar estos. ¡Vamos! ¡Primero para adentro! ¡Tírame el balón, que va otro tiro! ¡Dios santo de mi vida! ¡Ah! Pasamos a los penaltis. 2 penaltis. No lo quiero celebrar, ¿eh? Curvita, clic, clac. Y ahora, lo que estabais esperando, que lo he dicho desde el principio del vídeo, el tiro que cuenta 1 y medio. El tiro dorado desde medio campo. Voy a tener que darle a esas camisetas que estáis viendo ahora mismo colgadas en la portería. Si toco cualquiera de ellas, sumo 1.5. Desde medio campo, 2 tiros. Primer lanzamiento. Me ha pasado por en medio. Entre medio de Alemania y España, tío. Ahí había una acumulación de estrellas y de puntos. Segundo lanzamiento, mi último tiro. Coco, por favor, todo lo que has aprendido en el fútbol. Por este campo. Este campo me ha dado una auténtica barbaridad. No os imagináis lo mucho que he aprendido en 5 años jugando aquí, con los entrenadores que he tenido, con los compañeros que me han hecho mejorar. La frustración de mis lesiones, voy a tirar conmigo todo eso en el alma. ¡El bote! ¡Ah! ¡Casi toca Alemania! Hostia, ese punto hubiera sido legendario. Gómez, te reto. Vamos a hacer 9 tiros en total. 3 tiros. Necesito potencia, precisión y calidad. Me gusta mucho, me vas a ganar. Pues empieza. Dale, Gómez, empieza. ¿Pero con qué? Con lo que quieras. Sí, potencia. Empezamos con potencia. Vale, ¡pum! Cuidado, que estaba muy dura. No sé a dónde va. ¡Madre mía, que grita! ¡Ay, Dios! Dios, por favor, tío. Mira qué potencia está pagado. Voy yo, potencia. Me cargo al robot. ¡Robot! Ay, Dios, que me cargo a un niño, tío. ¡Cuidado, que hay niño! Es por la bola. Uy, está desinchado. Sí, mira. Tu última fuerte, Gómez, por favor. En esa cuadra la tengo que... Gómez, te voy a decir una cosa y es que me estás defraudando. ¡Tu tío! ¡Ah! Es que no puedo. Se ha acabado la potencia porque si no nos vamos a cargar a alguien. Precisión. Dejamos el show para el último. Sí. Vale. Sí, no, ahora sí que... ¡Ah! Bueno, 1-0, gana Gómez. Fantástico. Así. Este ha soñado que la metía. Y los sueños dicen que se cumplen. Estás peor que yo y todo, ¿eh? No decían que
dreams come true. Dime la cuadra. Mi derecha. La derecha. Sí. Derecha, derecha. Es que nos ha fallado mucho. Ya la tienes, ya te la han dicho. ¡No! ¡No! ¿Dónde está el robot? ¿Dónde está el robot? ¡Que soy mecánico! Última. La vez. ¡Hostia, qué paradón se ha metido! ¿Qué hacemos? ¿Rabona? ¿Tacón? Rabona, tacón y estéreo. ¡Uy! Es un porterazo. Vale, exterior he visto que se te daba mal. Muy mal. Fatal, muy mal. Me ha hecho va a ir ahí. Entonces estoy tranquilo, ¿eh? Vale, me gusta, me encanta. ¡De tacón! ¡De tacón! Uf. Es que quiero que la metas. ¡Oh! ¡Uy! Rabona, es nuestro último tiro. Gómez, por favor, a ver, ven. Me has ganado, ¿eh? No, espérate, la puedes meter. No confío nada en la Rabona. Ahora mismo puedes solamente empatarme, es imposible que me ganes. Ya, pero no es lo mismo meter normal que Rabona. No, Gómez, a ver, tiro de calidad. ¡Dale, Gómez! ¡Oh! ¡Qué error! ¡Look at it! ¡No lo paro! ¡Por qué no te dejas una vez! Amigos, ya tenemos la puntuación final. Hostia, hostia, hostia. Qué mal. Qué feo se ve todo esto, pero... No sé si habéis visto el anime de Solo Leveling, en el cual los puntos que me sobran los puedo distribuir en distintos atributos. Y como estamos viendo aquí ahora mismo, tengo 10 puntos en pase, lo cual significa que me sobran 5 puntos. Y tengo 7 puntos en regate. Coco flipado, ¿a ti quién te ha dicho que son 7? Editor, por favor, quítame uno. Es decir, que tengo un total de 7 puntos a repartir en los distintos atributos en los que me he quedado más flojo, como el ritmo, que solo tengo 2, o el tiro, que es lo más importante para un delantero y también solo tengo 2. Pues la distribución va a ser la siguiente. Estos 7 que tengo los voy a poner 2 en ritmo. Me gusta. Otros 2 en el tiro. Me encanta. 2 en el físico. Y así queda el cacao definitivo. El coco estrella. 99 de valoración. ¡Ay, amiga! ¡Soy vegana! Pues ya estaría. Este ha sido el vídeo de hoy. Dale like si os ha gustado. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Esto del Solo Leveling ha sido un poco raro, pero espero que lo hayáis entendido, porque también es verdad que la metodología de los puntos que he usado ha sido un maldito caos. Mil gracias a mi editor. Estaros atentos al próximo vídeo, porque Cao Cao está activo. Bueno, no, Coco, yo estoy activo. ¡Venga!